muerde a Casuso. Es duro. ¿A dónde el cambio, no? ¿A dónde? ¿A quién? Si Camporriano estaba cerrándose. Bellieri entonces sale para Casuso. El 26, está habilitado el 26. Por lo tanto, seguramente en 3 semanas va a estar Rubí Conti, Lex Rafaela, ¿sí? Que alguna vez le hizo 3 goles a Gimnasia. Qué bien que la pisó Chao y pasó, la dejó a la derecha y se mandó Chao, puede estar el segundo. Encaró Bellieri hasta el fondo, Bellieri, me gustó el centro para Salomón. A la categoría. Esperemos que no se enfríe el juego, ¿no? Salomone. Nieva, Bellieri. Se manda Bellieri, atención, Bellieri para Gómez, falta dura. De Pinto para el 2, ¿no? Sí, amarillo. Una cosa, el Chavo Pinto también llegó a la quinta, no juega frente a Santelmo. A ver la infracción. Llega tarde, deja la pierna, golpea. Llega a sacarla después Cristian Leiva. Este es Bellieri, toma ritmo el partido de una vez por todas. Ciño, Bellieri. Está mejor Belfort por la derecha que Camporrino por la izquierda, no sabes. Camporrino, qué bien que pasó Martínez. Tiene gol, empate a esto. Viene el centro. Había tres. Tres para darle Varale, de Baco y Nieva, pero la pelota lo superó a todos. Recupera los Andes, todo el mil rayitas, sin claridad. De todas maneras ataca Camporrino. No puede ante Bellieri. La pisa de
marca de Lorenzo. Toca por tipo todo el Noli que crece en el campo. Mete un centro al área, pero el que la saca es de Lenny. Ahora sale de Lenny, le comete una acción penalta que podría hacer a nada. Vale, Lenny ventaja. Ahí está de Lenny, el número 8. Cerquita de él se mueve el número 10, el jugador Jonathan Torres. Mira lo malo este que sabe, ¿eh? Vieni para Torres, ahí la lleva Torres. Viene Torres para Vieni, Vieni que la metió al área. Falta demasiado, por lo tanto hoy acá el empate respecto a lo que le sirve, pero para ingresar al reducido debe ganar. Barbieri que encara, Barbieri que va, la toca para el 11, corta juego, puntito Bellieri, para mí están mal algunos números, ¿eh? Marcelo, la recuerda.